vamos a hacer arroz con leche. No. ¿Con qué? Con bogavante. Con tenacitas. ¿Vale? Empezamos. Hay que pelar las gambas. ¿Sabes pelar las gambas? No. Las gambas hay que quitarles la cabeza. La piel la necesitamos para hacer el jugo. Entonces hay que pelarla. No. ¿Es sangre? Es su cerebro. No escurres la mano por él. No, por ningún sitio. Ahora se lava. Ni por tu cuerpo tampoco. ¿Por qué? No, ni por el mío. No me toques. Ay, que me duele. ¿El qué te duele? ¿Qué te va a doler? Anda, lávate las manos con agua. Ah, no puedo, no llego. La otra también. Echate un poquito de jabón. Thank you.
minutos, temperatura 120, velocidad 1. ¿Qué es esto? ¿No sabes lo que es? Un bogavante. ¿Y qué es un bogavante? ¿Qué es un bogavante? Esto. ¿Y qué es? Hola, Nao. Soy Tebacita. ¿Estás jugando? Sí, con la comida no se juega, ¿verdad? Sí, estoy jugando. Sí. Ay, los tirones. A la cereza. Sí, señor. A la vida. Se cayó al bebé. Venga, ahora. Le ponemos agua. Ahora ponemos los puertos de las gambas. Y 30 gramos de cebolla, desenvuelto, como siempre últimamente. Cebolla. Tiene que lavarme las manos y tira de esto ya. Segundo,
un bol y reserve. Habéis comprado una bolsa que no se me idea, pero son como de plástico, pero no se me Mauro, ¿vienes a ayudarme? ¿Otra vez te has asustado? ¿Otra vez te has asustado? Sí, que estaba jugando. Ya, pero es que me gusta que me ayudes. Ayúdame un poquito. Un poquito solo. Tres minutos. 123 para calentar el aceite porque luego meteremos el guajal. Ahora me dice que ponga el rodaballe. Venga, no, mete un poquito más frutas ahí dentro. No te pinta porque está muerto. Venga, este también. Venga, me voy a estar cortado porque no quiero ir. Venga. Venga. La cola. Esto es la cabeza. De miedito porque está muerto el hijo. Esto no te hace nada. Está muertecito. Bien. Acaba así, ¿eh? Vaya resfriado en ese momento, ¿eh? ¡Ay! Coloca el cubilete en la capa. Siguiente. Perdón. 5 minutos. Temperatura 120. ¿Velocidad? ¿Qué velocidad es? Conchada. Continuamos, a ver quién aparece por aquí. A ver. ¡Tachán! Qué guapo estás con esto que llevas en la cabeza. ¡Huele! ¡Hola! Venga, la mezcla que hemos hecho antes. Dejamos las bolitas. Se echa. Esta tiene una ensalada que hemos hecho de huerto. Pues una bolita. Si te vino el huerto, un poco como 7 minutos, 120 velocidad. ¿Has comido pepino? El pepino está riquísimo. Lo he probado yo sin aliñar. ¿Cómo está? ¿Cómo está el pepino? Buenísimo, el huerto ya yo. Mira, la ensalada, mamón, bonita. Que no me queda. No va a llegar a la mesa. Venga, ahora volvemos. Sin pendiente, casi sin pena. Qué luchona, ¿eh? Ven lo que tiene el verano. Que no te da ganas de arreglar cena si no tienes que salir. Y hoy es el fiesta, las habitaciones, cambio de sábanas, lavadoras, jugar con el niño sobre arriba, ir un poquito a la piscina, hemos hecho slime, hemos hecho bolas de jabón para meter las cabañeras. Nada, ahora la comida. Así que no llevo ni los pendientes con estos. Y con estas cintas. En el alma. ¡Hala! ¡Hala, sí! ¡Campeón! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay! Una cucharadita de pimentón dulce. De pimienta, ¿eh? No te preocupes. ¿Te has dicho lo guapo que está con mi caldera? ¿La cinta? Sí. Últimamente la mamá está un poquito... Ah, sí, no,
comen marranadas después de comer. No. No, 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 no. Lo siguiente. Venga. No tenemos. ¿Veis? ¿Por qué siempre cocináis con la Thermomix? Porque no se cocina de otra manera. Si no, comeríamos muy mal. Venga, dale. Nos comemos solo tres. Porque vamos a comer. Llevo uno, dos. ¿Qué queda? Uno es tuyo. Eres más pequeñito. Es que tarda el arroz la vida, ¿eh? Madre mía. El ruido de la Thermomix nos hace bailar, ¿verdad? Estamos lampando de hambre. 200 gramos de arroz de grano redondo. Velocidad cuchara. Luego se dejará reposar 2 minutos y a comer.